Hoy tenemos con nosotros a Graham Stock, Senior Sovereign Strategist de la División de Mercados Emergentes de RBC Blue Bay Asset Management. Bienvenido. Gracias, encantado. Graham, comenzamos esta entrevista. Te quiero preguntar por la Fed, ¿no? Que hoy inicia ese recorte de tipos. ¿Qué expectativa de política monetaria tenéis? ¿Os preocuparía un recorte de 50 puntos básicos? Bueno, nuestro escenario básico es que recortan en 25 puntos básicos. No vemos necesidad de bajar más que eso, porque la economía de Estados Unidos es fuerte, el mercado de empleo sigue siendo bastante fuerte, el Nowcast de la Atlanta Fed indica un crecimiento de alrededor de 2.5% este trimestre. Pues no hay motivo de pánico. Sin embargo, en los últimos días han filtrado algunas noticias de que podrían estar considerando un recorte de 50 puntos básicos, que tampoco sería tan grave. Tendría un impacto más fuerte en el tipo de cambio, imaginamos, un dólar más flojo, que sería bueno para los mercados emergentes. El cruce es si Powell puede explicar la decisión sin crear más pánico, más aversión al riesgo en los mercados. Con 25 es más fácil, puede indicar un ciclo gradual, ningún motivo de preocupación. Con 50 es más difícil, pero nuestro escenario básico es que recorta 25 puntos básicos. También la situación geopolítica está dando mucho que hablar estos días, sobre todo ayer no conocimos esa explosión que hubo en Oriente. ¿Cómo afecta este contexto geopolítico a vuestra gestión a medio y largo plazo? También teniendo en cuenta que se aproximan las elecciones americanas y que están a la vuelta de la esquina. Es muy importante. Este escenario global y también regional impacta mucho en los bonos soberanos, sobre todo en mercados emergentes, que negocian mucho con otros países, exportan productos que dependen mucho de la banda global. Entonces, es súper importante. Y en dos aspectos. Por un lado, por el impacto global que cada riesgo geopolítico puede tener, y también por la reacción de los partidos, de los gobiernos en cada país. Entonces, importa el escenario geopolítico a nivel global, pero también las elecciones locales, las decisiones de cada gobierno en cada país. Y es un año muy importante en ese aspecto. Hay más que 60 países en el mundo que tienen elecciones este año, más que 1,5 millones de personas que votan en elecciones. Entonces, existe la posibilidad, o existía la posibilidad, de bastante incertidumbre, bastante cambio. De hecho, no han habido grandes cambios en ese aspecto. Las elecciones han salido tal como lo habíamos previsto hasta ahora, pero el grande es la elección de Estados Unidos en noviembre, donde se ve por ahora un empate casi total. Si gana Kamala Harris, implica continuidad, continuismo. No vemos grandes cambios en la política económica o la política externa de Estados Unidos. Si gana Donald Trump, es mucho más imprevisible, tanto por su personalidad como por el cambio que implica de demócratas a republicanos. Pero en este aspecto también importa lo que pasa en el Congreso. O sea, si gana un clean sweep, si ganan los republicanos en la Cámara Baja, en el Senado y en la presidencia, tiene mucho más poder el presidente que si ganara solo la presidencia y implica un repartaje de poderes repartido entre los dos partidos. Parece haber también mucho revuelo en el escenario político en América Latina, con el nuevo presupuesto económico de Javier Milei, Nicolás Maduro, ¿no? Con esas elecciones en duda, también el gobierno mexicano, ¿no? Reformando esa constitución para elegir a los jueces. ¿Cómo se puede gestionar una clase de activos como lo hacéis vosotros, que incluyen bonos de estos países?
Bueno, es bastante normal para nosotros. O sea, estamos acostumbrados a ese nivel de volatilidad, de sorpresas, de cambios políticos o incluso represión, como en el caso de Venezuela. Y siempre tiene un precio. O sea, los bonos venezolanos, por ejemplo, se negocian en 10, 15 centavos por dólar. Están en distress. No quiere decir que necesariamente son buenas inversiones en este momento, pero siempre tienen algún precio donde las perspectivas pueden mejorar. En el caso de Argentina, el diagnóstico de Milei en cuanto a los problemas que sufre Argentina, que es un defaultador serial en el pasado, es muy acertado. Es el déficit fiscal es la raíz del problema en Argentina y tiene lenguaje bastante colorido, ¿no? Lo de motosierra y todo eso. Pero el diagnóstico es acertado y ha hecho un trabajo bastante impresionante este año en recortar el déficit y producir un presupuesto balanceado y prometió hacer lo mismo en 2025. Entonces, en ese caso, puede llevar a una mejora en los precios de los bonos si cumple con sus promesas. Entonces, esa volatilidad, ese aspecto político, es un tema constante para un inversionista en los mercados emergentes. ¿Qué novedades a nivel local pueden impactar en el mercado en los próximos meses, Graham? Bueno, cada país siempre tiene su propio ciclo económico, ¿no? Incluso Brasil esta noche va a tener su propia decisión de política monetaria y en el caso de Brasil esperamos o han indicado que van a subir las tasas de interés. Iban recortando las tasas desde el año pasado, tenían un nivel de inflación bastante alto, de más de 10%, y tasas de interés superiores, o sea, en 12, 13%. Los han bajado hasta 10,5, pero en este momento las expectativas para la inflación en Brasil han ido subiendo. Hay preocupaciones por el déficit fiscal en Brasil. Buscan un balance primario, pero tienen un nivel de deuda bastante alto. Entonces, el déficit total sigue siendo alrededor de 7, 8%. Y esta preocupación implica que el mercado ya espera una serie de subidas de las tasas de interés. Esperamos esta noche 25%, 25 puntos básicos, perdón, en el caso de Brasil, incluso si el Fed recorta en 50 puntos básicos. Así, hay un desfase y esto crea oportunidades tanto en la moneda como en las tasas locales. Tenemos también otras elecciones en el horizonte. En Uruguay, el mes que viene, es una elección importante, no tanto por el cambio de política económica, porque los dos partidos o las dos coaliciones en Uruguay no son tan diferentes, pero hay también en ese mismo día un plebiscito en cuanto a una reforma o una antirreforma, para la seguridad social que tendría un impacto potencialmente nocivo para el presupuesto en Uruguay. Y obviamente, mencionó Venezuela, estamos esperando todavía las consecuencias finales de esas elecciones a finales de julio. Obviamente ganó la oposición, según los indicios que lograron publicar, pero el gobierno declaró a Nicolás Maduro como ganador. Entonces, cómo evoluciona ese balance de poderes en el país va a tener un impacto importante también. Pues muchísimas gracias por el análisis, Graham Stock, de RBC Blue Bay Asset Management. Gracias. Muchísimas gracias.